Los abogados de la actriz mexicana Kate del Castillo han radicado hoy una demanda de investigación por la vulneración de sus derechos humanos por parte del gobierno mexicano tras su encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán. La protagonista de la serie Ingobernable apelará a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para indicar que el fiscal general de México filtró información sobre una investigación que debería ser secreta con fines políticos, arruinando su vida pública y generando una persecución mediática. Me ha afectado muchísimo, se me han quitado varios contratos, no he podido trabajar como yo quisiera, obviamente por el escarnio público a mi persona, pues la gente piensa que tal vez soy culpable por todos los cargos que se me dieron, indicó la actriz. El abogado de Kate del Castillo, Federico Mary Sanson, junto con un segundo letrado, entregó a la corte dos cajas llenas de documentos para demostrar la relación entre el gobierno mexicano y las filtraciones.